Hospitalizan a Santa Fe Clan. El rapero sufrió una fuerte lesión que lo alejará completamente de los escenarios. El famoso cantante preocupó a sus fans después de compartir un comunicado. La mañana de este viernes 6 de octubre, el famoso cantante Santa Fe Clan se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo, después de compartir un comunicado en el que informó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir una fuerte lesión en una de sus manos. Fue por medio de distintas redes sociales en donde el intérprete de canciones como Debo Entender, Te Iré a Buscar, subió un breve escrito detallando su actual estado de salud y la cancelación de sus próximas presentaciones. Sus fans le desearon una pronta recuperación. La noche del pasado jueves 5 de octubre, ante sus más de 11 millones de seguidores, se vio obligado a cancelar su concierto de este sábado 7 de octubre. En este sentido, se detalló que Santa Fe Clan permanecerá en reposo absoluto por toda una semana, es decir, podría retomar sus actividades a partir del próximo jueves 12 de octubre. Finalmente, agradeció todo el apoyo que le han brindado sus seguidores ante su repentino problema de salud. Ángel Jair Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, es un cantante de rap nacido en el estado de Guanajuato. A sus 23 años de edad, se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales, gracias al éxito que ha conseguido sus sencillos como Un Día Todo Se Termina, Cuidando el Territorio y Algo Más. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.